El que les habla es su servidor, doctor Roe Javier Palacio Celorio, pastor de la Quejila, congregación Janabe Shalom, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Usted puede visitar la página de internet www.gozoypaz.org y puede usted bajar, copiar y regalar todos los audios, videos y apuntes que encuentre usted en la página. Hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Nosotros no hacemos negocio con la palabra de Elohim. El tema del día de hoy, si puedes ponerlo por favor como título, las malas influencias, las malas influencias, las malas influencias. Como número uno, debemos de cuidar nuestras amistades, nuestras amistades, debemos de cuidar nuestras amistades. Nosotros como Medea Israel... Como nacidos de nuevo, no tenemos que tener amistad con el mundo, porque el que ama el mundo ya lo aborrece. Entonces tenemos que tener hermandad, ajim es lo correcto, eh, amor, ahabá, entre hermanos, pues para que se entienda, pero ya no con el mundo. Ciertamente tenemos tratos eh, comerciales y demás, pero eso no es amistad. Entonces debemos de cuidar nuestras amistades. Cuida tus amistades, Aj, hermano, Ajot, hermana, Jim, hermanos. Cuida las amistades de tus hijos. Joven que me escuchas acá, jovencita que me escuchas acá. Cuida tus amistades, porque dice un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Ese dicho no falla. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora, lo bueno de una persona... Se pega, se pega la manera de adorar al Eterno, de darle exaltación, Jalel, alabanzas, Jalel, al Eterno. Se pega lo bueno, si tú tienes un aj, ah, un hermano que le gusta mucho la Torá, leer la Torá, se pega eso, se contagia lo bueno. Pero también lo malo se pega también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de las amistades, cuidar las malas influencias. Ahora, lo que se ve, decía yo, se aprende, se vuelve costumbre, se vuelve parte de la vida de una persona y la persona lo ve como normal. Y si es pecado, entonces la persona que, que iba bien cayó en la trampa de Satanás y el Señor le reprende en el de Yahshua Hamashiach y cae a través de sus adversarios. Es decir, el diablo va a mandar sus adversarios, sus hijos para que se te peguen a ti lo más que se pueda y te empiecen a contagiar y te pegan el sueño y te pegan las ganas de las mejor las no ganas de leer la Torá y te empiezan a chismear y tú entonces en eso lo empiezas a ver como normal, se vuelve parte de la vida, se vuelve una costumbre se ve como normal, vuelvo a repetir, y entonces se pegó y caes en las trampas del diablo. Por eso hay que cuidar mucho las amistades, evitar las malas influencias. Ahora, una forma más de hacer, hemos estado hablando de cómo hacer crecer el Yester Jatov, la inclinación a hacer el bien. Ya hemos hablado sobre lo que es la verdad, sobre lo que es la mentira. Sobre lo que es el enojo, hemos hablado sobre cómo hacer crecer el Yeser Hatov haciendo ayunos, no a la glotonería. Baruch en Yahweh. Entonces, una manera de, de cre hacer crecer el Yester Hatov, la inclinación a hacer el bien, es tener buenas amistades. Anótalo, eso te va a servir. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si andas con un carnal, se te va a pegar lo carnal. Si andas con, si andas con un espiritual, se te va a pegar lo espiritual. La santidad, la ducha Vas a querer tener lo que el otro tiene. En cuanto a la santidad, va a decir, yo quiero ser como ese aj, como ese hermano. Yo quiero ser como esa ajot, como esa hermana. Y se pega, se contagia. Pero también se pega lo malo. Entonces, ten mucho cuidado. Una manera clave de hacer crecer rápido el Yetzer hatov, la inclinación a hacer el bien, a mantenerse en kedusha y en Santinad, es tener buenas amistades, muy buenas amistades. Ahora, las amistades de kadoshim, es decir, de santos, las amistades de kadoshim, nos van a pegar a pegar al estudio de la Torá. Y al enamoramiento de la Torah de Yahshua HaMashiach. La amistad de uno que no es K2. te va a pegar el amor al mundo, a todo lo satánico. Hay amistades de gente mala, perversa, que ve el pecado, te decía yo hace un momento, como algo natural. Ven algo natural. Tú le preguntas a un fornicario... ¿Cuántas mujeres tienes? Cuatro, ¿y qué? Eso lo ve normal, no hay problema para él, pero se va a ir al mismo infierno con todas las cuatro. Entonces lo ve como algo natural. Entonces estas malas amistades harán hasta lo imposible para apartarte de la Torá de Yahweh. Y apartándose de la Torá de Yahweh, terminará ofendiendo al Eterno. Cuando alguien va bien y empieza a tener malas amistades lo apartan de la Torá, pero no solamente se aparta de la Torá, se ofende al Eterno, y al ofender al Eterno la persona se va al mismo infierno. Ahora, pon mucha atención a lo que voy a ministrar, por favor. El ejemplo más trágico, más terrible, más trágico en la historia de la humanidad, en cuanto a tener malas amistades, Apartarse de la Torah de Yahweh y acabar ofendiendo al Eterno lo tenemos en la Torah. Ahorita te voy a explicar dónde está. Vuelvo a repetir. El ejemplo más trágico, más terrible en la historia de la humanidad en cuanto a las malas amistades. Apartarse de la Torah y acabar ofendiendo al Eterno, al Creador de cielos y tierra, está en la Torah. Abre tu Biblia en Deuteronomio 9. Devarim 9, bendito es Yahshua Hamashiach. Mi alma te alaba, Yahshua Hamashiach. Deuteronomio 9, verso 12. Así que Moshe estaba en el monte, y él estaba recibiendo las brachot, las tablas de los diez mil bots. Los diez mandamientos. Y fíjate cómo dice en el 9:12. Y me dijo Yahweh: Levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. A ver, todos el 12, por favor. Omen. Ahora, fíjate muy bien el ejemplo burdo que voy a poner. Hay unos hijos y hay un papá y una mamá. Cuando el hijo se porta mal, el papá generalmente le dice a la mamá, cuando no conocen a Yahshua, tu hijo hizo esto, tu hija hizo esto, no dice nuestro hijo, no dice nuestra hija. O viceversa, la mamá le dice al papá o sea el esposo, tu hijo hizo esto, tu hijo hizo el otro, sí o no, es así o no, cuando ya se conoce a Yahshua, se toma la responsabilidad del de matrimonio, dice nuestro hijo, nuestra hija, es de los dos, uno de los Pazuk, mis amados Ahim, hermanos Ahim, uno de los Pazuk más mal entendidos es este, fíjate muy bien como dice el 12, yo lo leo, y me dijo Yahweh, Levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo no dice mi pueblo. Entonces, ¿cómo se entiende? Que sacaste de Egipto, se ha corrompido pronto, se ha apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. ¿Por qué no dice Yahweh mi pueblo? Porque no era su pueblo. Ahora, ¿cómo es eso? Dice Yahweh Elohim a Moshe, el pueblo que tú sacaste. ¿A qué se refiere nuestro creador aquí? Al pueblo, anótalo, que por Rahamín, por misericordia, sacó Moshe sin que Yahweh lo hubiera ordenado, concedido, vamos. Yahweh no dio permiso a que sacara a parte del pueblo de Israel algunos egipcios. A eso se refiere. El pueblo que tú sacaste, Yahweh le ordenó que sacara a los Bené Israel, no a Egipto. Yo no estoy juzgando a Moshe, no soy juez, el juez es Yahshua. Y Moshe está en el cielo y viene como uno de los dos testigos, Baruch Hashem. Pero dice Shaúl, Pablo Shaúl, que todo está escrito para que aprendamos, sí o no, para que aprendamos, sí o no. Entonces el pueblo que por Rahamí, por misericordia, sacó Moshe. Ese, esa parte de egipcios, ese era el pueblo, a eso es a lo que se refiere. Porque tu pueblo que sacaste, ese no era pueblo de Yahweh. Ahora, era gente idólatra, anótalo. Y por el apegamiento con los Bené Israel, acabó este pueblo, la parte de Egipto, por contaminarlos. Entonces, examinemos. Si estamos hablando de, de las malas influencias, cuidarse de las malas influencias, el ejemplo decía yo más trágico es este: es este, mis amados. Ahora, examinemos. Número uno, eran malas amistades. Vamos a ponerlo así para que se le entienda: eran malas amistades para los Bené Israel porque eran egipcios, ellos no amaban al eterno. Número dos, tenían malas costumbres, muy malas costumbres. Lógico, eran idólatras, adoraban perdón, a muchísimos dioses. Y lógico, esos dioses son falsos. Entonces, si tú te empiezas a llevar con alguien que ame al dinero, acabarás amando el dinero. Si tú empiezas a juntarte con un chismoso, acabarás amando el chisme. Y te enrolla el diablo y te hace pedazos. Los tiempos están ya muy cerca y pronto se va a desencadenar una guerra. Estoy hablando hoy, 21 de noviembre del 2009, año romano. Allá en Israel ya empezaron a anunciar que se tengan lámparas de pilas y, y, y radio y víveres. Se ve ya venir una guerra. Tiene que desencadenarse una guerra mundial para que salgan antimashiach. Entonces tú tienes que cuidar tus amistades ahora como número tres apartaron no a todos hago la aclaración apartaron no a todos pero sí apartaron a muchos israelitas de seguir la torá de yahweh entonces el primer paso se acercan los diablos empiezan a contaminar con su veneno apartan a la gente del amor a la torá Recuerda, tú me vas a decir, Roe, Javier, aquí todavía no había sido dada la Torá, ya había sido dada la Torá, desde Adán, Abraham, Isaac y Jacob. Pero no solo eso, recuerda, antes de que subiera Moshe, ellos dijeron, todo lo que diga Hashem, Yahweh, lo haremos. ¿Recuerdas? Ya estaba dada. Ellos habían dado su palabra que todo lo iban a hacer. Ahora... El pueblo de Israel acabó ofendiendo al Eterno. Así puedes acabar tú. Así puedes acabar tú. Así puedo acabar yo. Si nos empezamos a juntar con gente perversa. Por eso hay que cuidar mucho las influencias, los espíritus de Jezabel. Hay mucho espíritu de Jezabel a veces entre las mujeres, pero también lo hemos visto, lo hemos ministrado. Es un tema aparte, lo voy a dar con mucho gusto. Si el Eterno me presta vida. Que hay muchos hombres que también tienen espíritus de Jezabel y esos van tarde o temprano te van a contaminar, vas a acabar apartándote de la Torá y vas a acabar ofendiendo al Eterno. Por tanto, más te vale a ti y a mí mantenernos en kedushá. Y si algún perverso se acerca, decirle, quítate, quítate de aquí. Yo quiero juntarme con Kadoshim. Si alguien te empieza a chismar, a chismear, cállate, yo no quiero oír eso. Velo a contar a las piedras allá, si quieres. Pero a mí no me vengas con chismes. Mantente, ten cuidado, los tiempos están malos ya. ¿Cuántos pueden decir un meme? Aleluya. Ahora, esta es la historia, decía yo, más trágica en cuanto a malas amistades. No se ofendió a una persona X o Z, se ofendió al rey de la gloria, al creador del universo. Los morés de la Torah en Israel, inclusive los ortodoxos, dicen, ellos dicen esto, hasta la fecha, Hashem, ellos no pronuncian el nombre, dicen, Hashem nos sigue cobrando ese pecado por abonos, hasta la fecha ellos piensan así. por ese pecado, por ese pecado, ellos piensan así, ellos dicen así. hasta la fecha tiene repercusiones el pecado. ahora el no apegarse a la torá hace que los enemigos de israel sigan causándoles problemas. escucha muy bien, esta administración pon mucha atención a este tema. el no apegarse a la torá hace que los enemigos de Israel sigan causándole problemas. Tú recordarás que en cada Purim, en cada, en cada fiesta de Purim, ministro que el pueblo de Israel estaba dividido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos hay acá? Estaba dividido y entonces por eso el diablo quiso tomar ventaja. Se unieron y vencieron, gracias a Yahweh. Entonces pon mucha atención lo que voy a administrar porque tiene que ver con lo que va a pasar ya. El no apegarse a la Torá hace que los enemigos de Israel y tú eres Israel. No estés pensando en Jerusalén, claro, piensa en Jerusalén porque queremos estar allá, pero no pienses en los Yehudí que están allá, no pienses en Eretz Israel, no 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 no, piensa en ti en ti en ti, yo pienso en mí. Piensa en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos. Tú eres parte de Israel. Aleluya, aleluya. Entonces vuelvo a repetir para que quede, porque si no, pues ah, ellos allá, no, tú, yo, tú, no, no ellos allá. Ellos también, ellos también, pero tú, yo, usted que escucha este audio que ya ama la Torah de Yahweh. El no apegarse a la Torá hace que los enemigos de Israel sigan causando problemas. Ahora, pon mucha atención a lo que yo voy a decir, a la frase que voy a pronunciar. Hoy, hoy, más que nunca, en Eretz Israel, en, la, en, en el país de Israel, en la tierra de Israel, hoy Israel está más dividido que nunca. Eso me lo acaba de comentar un yehudí y lo creo por todo lo que vamos viendo. Unos hacen cultos en una forma, otros en otra, otros en eso, se agreden unos a otros. Hoy está más dividido Israel que cuando vino Yahshua HaMashiach. Ahora, como está más dividido, muchos no guardan el Shabbat, no guardan las fiestas. No se dejan crecer la barba para los que les queda. sacan barba, sacan, saquena, viejo, quiere decir. Sacán, quiere decir barba. A los que les sale la barba no se la dejan, se la rasuran y eso es un pecado. Porque al que le dio barba, se tiene que dejar la barba. Está en la Torah. Aleluya. Y si te dicen, no, es que en mi trabajo, si, 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 si quieres obedecer más a tu patrón que lo que marque Yago en la Torah. Entonces estás bien perdido. Yo ministré en el cuidador del pacto, no recuerdo es, eh, si es ese tema o en la vestimenta del alma, que muchos israelitas descuidan esta misma, este mandamiento, y lo toman a la ligera y se rasuran. Y es un pecado. Para ti, hermano, aj, que tienes barba, déjatela. Déjate la barba. Decía yo en ese disco, y lo vuelvo a repetir ahora, que se ha relajado ese mandamiento. Y entonces tú ves muchos yejudís de barba cerrada que se rasura, no se la dejan. Es pecado. Y si en tu trabajo te dicen, no, mira, eh, no, no, no te puedes aquí dejar la barba. Ah, no, aquí no, por mi trabajo. Yo te doy un consejo como se van a poner los tiempos. Ora, ayuna. Y que tengas tu propio negocio en el beshengadol de Yahshua, y te dejes crecer la barba. Aleluya, aleluya, Amen. hermano, escucha bien, aj. esto es nada más para los varones ahorita. Si eres obediente en todo el eterno, te usa más. ¿Se escuchó? Si eres obediente, no somos salvos por la barba, por favor. Somos salvos por la sangre bendita de Mashiach, Yahshua. Pero si guardamos mejor la Torá, mejor nos irá. Y si puedes, alaba al Eterno porque Él vive. ¡Aleluya! Se va relajando, se va relajando la gente. No, este no, este misbad no, este mandamiento no. Vamos entendiendo. Si ¿Sí se escucha. Vamos entendiendo. Si ¿Sí se escucha. Ahora, por mucha atención, es como en las quejilot que voy predic eh, ministrando por medio de, de internet, o aquí mismo. No, dicen algunos, yo no me voy a circuncidar porque me estén eh, presionando algunos ajim, algunos hermanos. Es que, fíjese, roe que de repente, eso me lo han dicho varios, eh, no, no te pongas el saco. Me han dicho varios. No es que yo no me circuncido, es que eh, me voy a circuncidar cuando me nazca. Y me voy a circuncidar cuando yo quiera. Tiene dos pecados ahí ya. Me voy a circuncidar no porque me presionen mis, los hermanos. No. ¿Sabes quién te lo está ordenando? El rey de la gloria, mi amado. Se escuchó en este grupo. Se escuchó en este grupo. Se escuchó en este grupo. ¿Se escuchó en este grupo? Para los, los, los varones, si es que los hay. ¿Sí se escuchó? No es eso de que, no, hasta que me nazca. No, es una orden del rey como el shabat Ya lo había yo ministrado para la misma del shabat Guardaré el Shabbat cuando me nazca. No, no es cuando te nazca. Yo puse un ejemplo. Si la mujer llega a su casa. Y ve el trasterón ahí todo sucio. Voy a lavar los trastes cuando me nazca. Nunca te van a hacer. Tienes que hacerlo. Si no se llena tu casa de moscas y de ratones, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces no es cuando te nazca, es una orden. Es una orden de Shabbat. Es una orden la Milá. Es una orden de Hashem Yahweh. Si es que lo conoces acaso. Aleluya. Si no lo conoces, si no es tu Elohim, entonces nunca vas a guardar el Shabbat. Tú que tienes barba, nunca te la vas a dejar. Siempre vas a tenerle más miedo a tu patrón que temor al Rey de la Gloria. Si es que Elohim, Yahweh, no es tu Dios, nunca te vas a circuncidar. ¿Se escuchó? Aleluya. Aleluya. Los tiempos se van a poner muy difíciles. Ahorita tú podrás decir, no, no pasa nada. Pe, espérate tantito que se suelte la guerra. Espérate tantito. Entonces, muchos sí. Ahora sí. ¿Qué patrón? ¿Y qué patrón? Me dejo la barba, guardo el Shabbat, entro a la Milá, pero rapidito. Ahora es el tiempo, no después. Escucha bien. En Purín, por eso festejamos que el pueblo se unió y se unió en ayuno por miedo. Tenemos que hacerlo por amor, por amor. Ahora que podemos y que estamos, está abierto este lugar todavía. Ahora que podemos venir y alabar al Eterno juntos, porque va a llegar un momento en que eso ya no se podrá hacer. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Sí escuchaste? Entonces decía yo que los enemigos de Israel toman fuerza cuando el pueblo está dividido, cuando no guarda la Torah, sigue con tus malas amistades del diablo, vas a ver lo que te va a pasar. Tú que estás consintiendo las malas amistades de tus hijos, espérate tantito lo que les va a pasar. Les deseamos bendición a todos, pero necesitamos que ducha, necesitamos santidad, necesitamos autoridad en el beshengado de Yahshua Hamashiach. Y eso solamente obedeciendo al Eterno en todo, en todo. Oye, ah, ¿por qué no te dejas la barba? Te sale bien. No es que mi, en mi trabajo no me dejan. ¿Qué clase de Bene Israel es ese? Es un patán, es un enclenque. No cree nadie. Se tiene que dejar la barba. No sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero el Eterno marca eso y lo que el Eterno diga, eso cuenta, no lo que tú y yo pensemos. Si dices todavía, no, yo no me voy a circuncidar porque siento que me están presionando. Yo me voy a circuncidar cuando yo quiera. Cuando yo quiera, no, papito. Cuando tú quieras, no papito, es una orden de... No sé si estás entendiendo qué clase de Elohim se ministra acá. Al Elohim de cielos y tierra. Al único que te puede salvar. A él, alábale si puedes. ¡Aleluya! ¡Ya Shohamasiach vive! ¡Ya Shohamasiach vive! ¡Ya shiak vive! Sigue permitiendo las malas amistades de tus hijos. Te vas a arrepentir. Hoy es el día. Te voy a poner ejemplos y anótalo. Te va a servir. Anótalo. A eso vienes a aprender. No vienes a más estar aquí sentado. Anótalo. Palestino, pilistín, en hebreo es liflosh. liflos. Y sabes qué significa liflos? Lo voy, a, lo voy a deletrear. L, I, F, L, O, S, H. Liflosh. Aquí no se pronuncia como J, sino como Sh. Significa partir algo por en medio. No es tanto el idioma que se ha aprendido. Palestino, Spilistino. Es Liflosh que significa partir algo por en medio. Ahora, pongan atención, pongan atención. Yo decía que el pueblo de Israel ahorita está más dividido que nunca, y da tristeza, y solamente el 3% guarda la Torah. A ti no te tiene que interesar si ellos guardan la Torah o no, tú la tienes que guardar. Todos los mandamientos, y rápido, porque el tiempo se está agotando. Baruch Hashem, Yahweh. Ahora, Fíjate muy bien, si significa partir algo por el medio, te puede partir el alma en dos. ¿Y eso cómo es? Que tengas un corazón, disque para alabar a Yahweh y al dinero, a tu persona, tu egolatría, a tu patrón. No oras, no ayunas, no te postras. Por eso no puedes guardar bien el Shabbat. Eres un enclenque, no sirves para nada. Perdóname, estoy ministrando fuerte porque los tiempos están... Si tú hubieras visto todo lo que estuve yo mirando del día que fuimos al Distrito Federal a ministrar allá, a estas alturas se está poniendo horrible. Más de lo que tú te puedes imaginar. Tú te vas a decir, ¿por qué regresó usted así? Por todo lo que vi. Y urge, urge que tú no tengas malas amistades y que guardes la Torah completita. Aleluya. Demonios manifestados por todos lados. Ah, entonces te puede partir la, el alma en dos. Pero dice Yahweh que Él no quiere corazones divididos. Él quiere que todo el corazón se lo demos a Él, a Yahshua. Amén. Amén. Ahora, puede partir tu matrimonio. Tú que no has hecho consejos de retirarte de los que te va a partir el matrimonio. Te lo va a dividir en dos. Eso quiere es decir si sí se está escuchando, ¿quién entiende de este grupo, de este bello grupo, de este bello grupo? Aben, apenas vino un payaso disque evangelista del Distrito Federal, disque mesiánico, y me vino a visitar a la casa. Oiga, ¿por qué es usted tan duro con su quejilá? No, yo ministro la palabra del Eterno. Yo no sé qué ministres tú. No, es que yo me congrego con el rabino. Fulano. Y a mí qué me importa, a mí qué me interesa. ¿Ya está circuncidado? No. Ya empezamos mal. Eres un goyim ¿Te das cuenta? No es que trate yo mal a la queguila, es que se le exhorta porque los tiempos están muy malos. Te puede partir el negocio en dos y te lleva a la ruina. Te puede partir a los hijos, con el permiso del eterno. partir algo por en medio. Y tú puedes señalizar otras cosas. ¿Qué puede partir por el medio? Una quejila. Y yo no lo voy a permitir. Por eso se va a seguir ministrando en santidad. Aleluya. Que el grupo de Jalel, de Alabanza, esté unido. Que las que sirven para acomodar a nuestros ajim estén unidas. Que las maestras estén unidas. Que los ancianos estén unidos. Que los hermanos, los ajín que danzan, estén unidos, igual las hermanas, los que mueven banderas, los que están allá, todos unidos, nada de payasadas, nada de chismes, Liflosh, partir por la mitad. Qué tremendo, no es palestino, la palabra palestino no significa nada, sino el original del hebreo, Leiflos. Ahora, ¿has oído jamás? ¿Quién ha oído ese grupo? Jamás, que quiere decir esfoliación. Esfoliación es robo por violencia. Eso quiere decir jamás. Ahí está ese grupo. Jamás es enemigo de Israel. es los palestinos, los pilistinos son enemigos de Israel. Jamás quiere decir esfoliación, robo por violencia. Ahora, ¿qué te puede robar jamás? Mira, quiero que entiendas esto, por favor. A ver, todos aquí atentos. Todos bien atentos. El diablo tiene sus, 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 sus súbditos. Uno de ellos es Liflosh. Que se partan las cosas por la mesa. Ah, que los judíos estén divididos. No, así, no, así, no, así, no, así. No, 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 se tienen que hacer con las cosas como lo marca la Torah y se acabó. ¡Aleluya! No, que tantos rezos así. ¿Dónde está en la Torah? No, que tantos rezos así. No, que tantos rezos para acá, que un paso para adelante, para atrás, que otro paso para acá. Todo eso lo he visto, no me lo han contado, lo he visto. Y entonces es una división terrible. Y el diablo gana ventaja y entra al iflos y pácatelas a la mitad. Y entra jamás... Y robo por violencia. Mira, yo oro. Hago tefilot oraciones para que esta quejila se mantenga unida y no tengamos ningún problema de liflosh de jamás de robo por violencia. De nada de eso que estemos guardados por los Malahim de Yahshua, aleluya, aleluya. Entonces ya tienes ahí lo que quiere decir jamás espolesión. Ahora. Gaza, Gaza, otro enemigo más de Israel. Pero sabes que tú eres parte de Israel. No sea que seas un hipócrita y después un cobarde y digas: No, 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 no. Cuando ya venga la persecución, no, yo no soy israelita. Te quitas el talit soy mexicano y ya, a mí me importa un bledo Israel porque el eterno te lo va a demandar por cobarde. Si ¿Sí se está escuchando, si ¿Sí se escucha, si ¿Sí se escucha. El Eterno te lo va a. Aquí mucha danza. ¿Por qué no me saludas allá afuera de Shalom, Braha? ¿Por qué me dices allá que Dios le bendiga? ¿Por qué no me dices que Yahweh? ¿Por qué te da miedo? ¿A quién le tienes miedo? Al único que hay que temerles es al Eterno, mi amado. Aleluya. Gaza viene de la raíz Gaza. Ahí sí con J. Gaza. Pero la mera raíz es Gaz. Gaz, que significa soberbio, orgulloso. En pocas palabras, toda esta gente está llena de demonios. Hezbollah, ¿has oído? Invocación a Alá. El Señor reprenda al diablo en el Beshengadod de Yahshua Hamashiach. Esos son los enemigos de Israel, son tus enemigos, son mis enemigos. Aquí no se trata si eres sionista o no, eso no interesa. Lo que interesa es que sigas al Eterno en su palabra y que cumplas todos los mitbots y que le tengas más miedo, temor al Eterno que a tu patrón. ¿Por qué no te dejas la...? Porque mi patrón no me deja. Ah, qué chulada. Falta de munaj, falta de fe, mi amado. Si te crece la barba, déjatela. Cumple el Shabbat bien, ponte a hacer oración, guárdalo pronto, entra a los pactos. Recuerda, voy a ser repetitivo. No, cuando, no porque los ajín me estén presionando, me voy a circuncidar. Me voy a circuncidar cuando yo quiera. No, papito, no mandas tú, manda el eterno. Aleluya. Ahora, el pueblo de Israel tiene rápido que volverse a los mitbots de Yahweh. Mira, lo que sucedió en el holocausto con Hitler fueron cosquillas con lo que viene. Cosquillas con lo que viene. Voy a estar poniendo unos videos sobre el holocausto. Y vas a quedar impactado. Bueno, eso es cosquillas. Tienes que entender que eso no es nada con la gran tribulación, la ira. Ya estamos en la semana 70 con lo que ya viene. No es para asustarte. Es para que el Eterno te proteja a ti, varón que me escuchas, si es que lo eres. A tu esposa, a tus hijos. Tengas bendición tengas pan, tengas agua. Tengas el poder de echar fuera a los demonios en el de Yahshua Hamashiach. Tengas la unción para llevar almas a los pies de Yahshua. Entonces decía yo a mis amados, mira, el pueblo de Israel tiene que volverse a los mitbos de Yahweh, pero ya. Ya. Ahora tú ya estás guardando la Torá. Amén. ¿Ya entraste a los pactos? ¿A todos? Bartashabbat, Shabat? ¿Tienes Milá? ¿Ya estás vestido? ¿Tienes el boleto? Bendito es Yahshua. Si no, apúrate, pero rápido, muy rápido. Es una exhortación, es profético el mensaje de hoy. Así que volviendo a la historia trágica de las malas amistades, Moshe sacó parte de Egipto por su propia voluntad, su misericordia. Fue por intención suya, no de Elohim Yahweh. Si sí, el mandato siempre ha sido no mezclarse, no mezclarse, no mezclarse. Ahora, por desobediencia de nuestros padres, bueno, se mezclaron y nos arrojó y nos quitó el Shabbat y nos quitó las fiestas, las lunas nuevas, nos quitó el gozo, nos dio de comer cosa inmunda. Recuerdas, las dos casas de Israel. Pero ahora tú ya no tienes por qué mezclarte. Tienes que comer kosher, comida k ¿Sí se entiende? Nada de cerdo, nada. El mandato era entonces no mezclarse, entonces ahí tienes los resultados de lo que pasó con el pueblo. Ahora, tú ya estás restaurado. No te mezcles, no te mezcles, mi amado. Le te puede partir por la mitad. El alma, tu matrimonio, tus hijos, tu economía todo. ¿Y sabes por qué te ministro así de fuerte? Porque te amo. No, el pastor nos habla muy fuerte. No, te amo. No, nos habla muy fuerte. Te amo mucho. No, me habla muy fuerte. Te amo mucho. Y aunque tú me pegaras de cachetadas, yo te daría de besos. Bendito es Yahshua Hamashiach. ¿Me escuchaste? Sí. Aleluya. Ahora, pregúntate. ¿Con quién te estás juntando? ¿Este grupo? ¿Este grupo? ¿Este grupo? ¿Con quién te estás juntando últimamente? ¿Con quién? Analiza. ¿Quién o quiénes son tus amistades? Pregúntate. Esto es serio, ¿eh? Floch. ¿Por qué crees que algunos no progresan en lo económico? ¿Por qué? Malas amistades, chismes, problemas. ¿Por qué? Con la crisis, mira, con crisis o con crisis. yo ministré en la gloria postre, ahora que estaba yo viendo el video: que el pueblo de Israel iba de pie, pero avanzaba, y los egipcios iban con carros y caballos y no avanzaban, porque el fuego del Ruajacodés los detuvo. Ellos iban de pie, pero avanzaban. Entonces el que tiene a Mashiach y a Ashwa a Elohim avanza, puedes decir un siquiera, sí. siquiera pues, aleluya. Sí. Entonces tu negocio tiene que ser bendecido, tu salud tiene que ser bendecida. Yo no digo que no nos enfermemos, sí, a veces nos enfermamos por exceso de trabajo y demás, pero no es normal ciertas cosas. Líflos, partir por el medio, Gaza, Jamás, Hezbollah. Si reprenda al diablo en nombre de Yahshua Hamashiach, ¿quién es tu amistad ahora? Ahora tú sabes, escucha bien, no te distraigas, tú sabes, tú lo sabes, claro que sí lo sabes, con quien te estás llevando que te va a traer malas consecuencias, y ya lo estás viviendo. ¿Qué esperas para separarte de los goyim, de los impíos? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Tienes que separarte. Te voy a dar citas para que no digas es la doctrina de Palacio. No es la doctrina de Yahweh. Bendito es su nombre. Baruch Hashem, Yahweh. Sabes que está en contra de lo que Yahweh demanda de tu vida. Yahweh está demandando de tu vida que ducha, santidad, amistades kadoshim, santas, puras, limpias. Eso es lo que demanda de ti. Adoración. En espíritu y en verdad. Por lo tanto, apártate de ellos y ya. Rápido. No, es, no. el Roe me dio este consejo, pero no, pues yo como que todavía. Síguetela llevando tranquilo y Liflosh va a caer sobre ti. Yo no te, no te deseo eso. No te deseo eso. Apártate, pero rápido. Si ya te di un consejo para que entres a la oficina pastoral, entonces he ministrado que los que no estén siguiendo los consejos, que te doy con la Torá? Mejor ya ni entres a la oficina pastoral, porque me quitas tiempo. Entonces, tú vas a pasar, se te da un consejo según la Torá y lo haces. Y si no lo haces, entonces ya ni entres. ¿A qué entres? si ¿Sí se entiende? Pues vamos por la victoria, vamos por más. Hay más almas que sí quieren obedecer a Yahshua. ¿Serás tú uno de ellos? ¿Quieres obedecer a Yahshua con todo tu corazón? Apártate. Ya te lo había yo dicho. Apártate. ¿Qué estás esperando? O quieres que totalmente parta la mitad. Si no te apartas, pronto será tarde. Abre tu Biblia el 2 de Corintios. Esto lo hemos leído mucho, pero ahora lo vamos a leer con ojos hebreos. Siempre, ya ahora con ojos hebreos. Segunda de Corintios. Alabado es Yahshua Hamashiach. Esto no tiene nada que ver con el pueblo cristiano y amamos a los cristianos, por eso les hablamos de la Torah. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14 al 18. Yo lo voy a leer, cuando lo tengan, me dicen amén. Segunda de Corintios 6, verso 14 al 18. ¡Aleluya! ¿Quién tiene Segunda de Corintios capítulo 6? Verso 14. Yo lo leo. No os unáis en yugo desigual con, las, con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia y con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Elohim viviente, como dijo, como Elohim dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual Salí del medio de ellos es consejo de Yahweh, no el mío. Baruch Hashem. Por lo cual salí del medio de ellos y apartaos, dice el Adón, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. A ver, te hago una pregunta. Levanta la carita, por favor. ¿Quieres ser recibido por jamás? ¿Por Gaza? ¿Quieres ser partido a la mitad? No, ¿verdad? No quieres ser. Tú quieres ser recibido por Yahweh. Por los brazos benditos de Yahshua. ¿Sí o no? Pues apártate. Aquí está. Dice el 17. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Adón, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre. Está hablando Elohim, Yahweh. Y vosotros me seréis hijos e hijas. Dice el Adón Todopoderoso. ¿Dice eso el doctor Palacios? No, ¿quién lo dice? El Todopoderoso y el Todopoderoso se llama Yahweh. Aquí no tiene nada que ver que los cristianos no se lleven con esto. No, 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 no. Aquí está hablando los que guardamos la Torah. Shaul guardaba la Torah, Shaul nunca habló nada mal en contra de la Torah, la costumbre de los padres, Abraham, Isaac, Jacob, nada, no habló nada mal. Shaul ministraba la Torah. Entonces vamos ahora a ver Proverbios 8. Proverbios 8. Ya están preparando la guerra. Ya están preparando la guerra. La guerra ya está lista. En cualquier momento se arma un polvorín. De ahí tiene que salir el antimafia porque él tiene que parar esa guerra. Proverbios 8, verso 36. Bendito es Yahshua HaMashiach. Proverbios 836 36. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Entonces tú pecas contra Yahweh, mira la tragedia más grande. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Es foliación. Partir por la mitad. A ver, todos el 36. Amén. ...todos a una sola vez... ...Omem... leflosh ...jamás... ...robo con violencia... ...mira lo que está pasando... ...eso no lo queremos para nosotros... ...esta quejila se va a mantener... ...bien unida... ...bien unida... ...bien unida... Todos los varones al pacto de la Milá, al pacto del Shabbat, te crece la barba, déjatela. Nada de relajar la Torah, nada. No es ortodoxismo, no es una orden rabínica, es lo que dice Yahweh en la Torah. Aleluya. Vamos a Proverbios 3, Proverbios 3, verso 7. Bendito es Yahshua HaMashiach. Ya lo hemos leído, Proverbios 3, verso 7. La persona cree que sabe en su propia opinión, me voy a hacer la milá cuando yo quiera, no hombre, estás bien perdido, voy a guardar el Shabbat cuando yo quiera, cuando me nazca, estás perdido, nunca te van a hacer. Recuerda, a ver, pongan atención, que venimos de, del mundo y su concupiscencia, tienes que hacer rápido hacer crecer el Yesterhatov, hatov la inclinación a hacer el bien y solamente eso se logra. No diciendo mentiras, hablando la verdad, amando a Yahweh, cumpliendo los mitos, no chismeando, no glotonería. Ya lo ministré hace 20 días. ¿Cuánto dura el alimento en la boca? 20 segundos máximo. Y cuánto te dura en tu cuerpo el mal que te hace. ¿Recuerdas la ministración? ¿Cuánto? Bueno, ahí va. Pon atención, un bocado, ¡Pum! ya pasó. ¿Cuánto duró? Es un engaño de Satanás. Yo no digo que no comamos un pastel, un helado, algo que no, pero no glotonería. Eso es pecado. Eso va contra el eterno. La persona que es glotona jamás obtendrá santidad. Jamás su ídolo, su dios es el pastel, las galletas, el helado, la Coca Cola. Eso, ese, ese es su Dios, ese es, nunca va a obtener santidad. Corta eso, córtalo. aleluya. Yo no digo que no tomes un trago de Coca-Cola, por favor. No malentiendas, no malentiendas. Proverbios 3:7. Si ¿sí lo tienes, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahweh y apártate del mal, todos a una sola voz y fuerte. Amén. Apártate, mi amado. Ya se te dio el consejo. ¿Qué estás esperando? Nada de música mundana. Eso ya está. Que te he dicho. Nada de música mundana. Nada de televisión mundana. Si te he prevenido, no te juntes con esta persona. Hazlo. Cumple. Muchos, yo sé que ahorita el Baja Codés ya está. Ya está ministro Está diciendo: si sí, es cierto. El Roe me dio este consejo. El A. Javier. Hermano Javier me dio este consejo, y no obedecí, estoy viendo los resultados. Le flush, partido por la mitad. Restaura eso, para eso es esta administración. Exhortación, edificación, consolación. Rápido, apártate del mal. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Primera de Timoteo. Bendito es Yahshua HaMashiach. Bendito es el Rey de la Gloria, nadie como nuestro Elohim. Primera de Timoteo 6 verso 3 al 5 Haz caso al consejo. Haz caso a Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Tu opinión y mi opinión no cuentan, importa la del Eterno, mi amado. Baruch Hashem, Yahweh. Primera de Timoteo capítulo 6 ¿Lo tienen? Yo lo leo de 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa, o sea, la no Torah, la no Torah, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, de nuestro Adón, Yahshua, Hamashiach, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. De las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Cómo dice? Apártate de los tales. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? El consejo está clarísimo. Mira, dice en el 4: Está envanecido, claro, orgulloso. Me haré la mila cuando yo quiera. Entraré al Shabbat cuando yo quiera. No me puedo dejar la barba porque mi patrón le tienes más miedo a un impío ahí. Si te sale la barba, lógico. Si no te sale, ¿cómo te la vas a dejar? Está envanecido, nada sabe. Y del acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que es la Torá. Que toman la piedad como fuente de ganancia, Apártate de los tales. El eterno no te va de, 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 de cómo te decía, cómo te puedo decir, no te va a, a demandar si no te sale la barba. No te va a demandar eso. No te lo va a demandar. Pero sí te va a demandar el Shabbat Sí te va a demandar la mila. Eso sí te lo va a demandar. Eso sí te lo va a demandar. Entonces el mandamiento es, apártate de los tales. Levlosh. ¿Quieres que tu familia sea partida a la mitad? ¿Tu alma? ¿Tu negocio? ¿Tu prosperidad? ¿Sabes lo que es la prosperidad? Alcanzar los fines que Yahweh tiene para nosotros. Eso es prosperidad, no es como lo piensa la cristiandad. Para mí, ya te lo había ministrado, prosperidad es alcanzar más almas para Yahshua. Aleluya, no estamos hablando de dinero. Pero también necesitamos los medios para hacerlo. ¿Cómo grabamos más discos? ¿Cómo maquilamos más tarjetas? Se necesitan los medios. Entonces me aparto de todo mal, me aparto de los chismes, me aparto de las malas amistades, me aparto de todo, me junto con los kadoshim, le jalé al eterno, alabamos al eterno y flosh no puede, no tiene parte en mi vida. Jamás no tiene nada. Gaza, nada. No tiene nada. No tiene parte en mi vida el diablo. En el nombre de Yahshua Hamashiach ya, lo sujetamos y lo echamos fuera. Aleluya. Pero tienes que tener esa convicción, mi amado. Tienes que tener esa convicción. ¿Cómo vas a echar fuera a los demonios si le estás dando entrada con las malas amistades? Ponte de pie. Bendito es Yahshua Hamashiach. Ya. Una forma de hacer el crecer el Yeser Hatov es apartarte de las malas amistades. Recuerda, pon atención, ponte de pie, por favor. La historia más trágica es esta. Aquí la tienes. El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Israel, porque es un juramento que Yahweh hizo con su pueblo. No vamos a dejar de ser su pueblo. Ahora tú ya tienes a Yahshua Hamashiach, tienes la verdad. Baruch Hashem. Tú sabes que este consejo viene del cielo. Te ministré con la palabra del Eterno. Te ministré fuerte. Sí, sí, te ministré fuerte. Porque el Eterno ministra fuerte. Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Y se ministra fuerte porque te amo. Aleluya. Aleluya. Repite conmigo esta oración. Padre Eterno, yo decido en el gadol de Yahshua Hamashiach de apartarme de todo pecado, apartarme de todo mal. Se me ha dado consejo de apartarme de las malas amistades, de las malas influencias, y no he hecho caso. Y Liflosh está atacando mi vida. Yo me arrepiento de eso. En este momento yo decido seguir tu consejo, de ti bendito ruach tomaré la bendición tomaré el consejo me apartaré de todo mal y de toda mala amistad padre amado glorifícate en mi vida prospérame en todo bendíceme en todo reprendo a satanás y lo echo fuera de mi vida lo echo fuera de mi hogar no partirá mi familia en dos no partirá mi negocio en dos no partirá esta quejilá en dos, en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach. Cuidaré a mis hijos, cuidaré sus amistades, cuidaré con quien habla, por teléfono o por internet. Estaré pendiente, porque es mi obligación. Todos, Padre amado, glorifícate en mi vida, tomo tu consejo, y así Satanás no gana ventaja en mi vida. En el dol Declaro victoria de Yahshua Hamasiach. amén. Be amén. Aleluya. Yahshua Hamasiach vive. Yahshua Hamasiach vive. Yahshua Hamasiach vive. Aleluya. 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 Le halel al Eterno Ahim.